Bienvenidos a esta entrevista en Litoral Press en TV. Estamos viviendo este día jueves 29 de marzo y fíjese que este sábado 31 de marzo es el Día de las Regiones de Chile, esa larga y angosta faja de tierra que está dividida en varias regiones de norte a sur. Van a conmemorar, ¿cierto?, este día que les da importancia a ella. Y bueno, nosotros acá en Litoral Press TV hemos querido invitar a la persona que está a cargo justamente del desarrollo de ellas, el subsecretario de Desarrollo Regional, Felipe Salaverry, estrenándose en el cargo. Mucho Hola, tiempo Cristian. Diputado, 12 años. 12 años parlamentario, hijo de regiones, aunque... Usted es de Arica. Yo soy ariqueño, ¿eh? Sí. Y mi papá era periodista y no, se trasladó era corresponsal de un diario y, bueno, se trasladó a Santiago. Somos dos, porque yo soy de Valparaíso, también mis papás fueron de Concepción, así que entendemos esa importancia y ese olvido que tienen muchas veces subsecretarios de la región. Y es por eso que me gustaría comenzar preguntándole, cuando el presidente lo llama y le ofrece este cargo que usted acepta, ¿cuáles son las tareas que le da el presidente Sebastián Piñera para el desarrollo regional? Primero, que nuestro objetivo principal son las personas, los chilenos. El Chile lo hacemos todos. Y eso tiene que ver que la primera preocupación donde el chileno expresa un beneficio determinado es en su municipio, es en su gobierno regional. Por lo tanto, el primer llamado del presidente es a fortalecer nuestros gobiernos regionales y a nuestros municipios, pero siempre con un especial cuidado. Cuidar cada peso que es transferido o gastado por nuestros gobiernos regionales y por nuestros municipios, para que el chileno, el vecino, la vecina, sepa exactamente en qué se gastó el dinero. En el uso eficiente de los recursos, en que las platas que se entregan sean, los dineros que se transfieren sean usados, utilizados en lo que efectivamente era el proyecto que se financió. Y ese énfasis lo hemos comenzado a transmitir en cada una de nuestras reuniones, de nuestras visitas a regiones. Ayer estuvimos en la ciudad de Chillán, en el proceso de instalación de lo que es la nueva región del Ñuble. Y por lo tanto, el mandato del presidente en eso ha sido muy, 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 muy claro. Chile, esta larga y angosta faja de tierra, efectivamente es un país unitario, pero que tiene una diversidad geográfica, cultural, natural enorme. Por lo tanto, el énfasis del presidente es que cada región tenga lo que sus necesidades lo requieren. Claro, cada región, cada municipio son 345... 345 municipios y 346 comunas. ¿Ve? Y me imagino... Y uno dice, ¿pero cómo? No, claro. ¿Hay una comuna que no tiene municipio? No. La última región, la última comuna antártica chilena, no tiene alcalde. Es una delegación de la Municipalidad de Puerto Williams. Bueno, yo cuando preparaba esta entrevista, subsecretario, veía su hoja de reuniones y veía que estaba muy activo con los alcaldes. ¿Cómo van a ser los lineamientos de trabajo que va a tener la Subsecretaría de Desarrollo Regional con los gobiernos regionales y en especial con esos 345 alcaldes que imagino que cada uno quiere su atención? Alcaldes y alcaldesas. Así es. Que tenemos que hoy día hay un importante número de alcaldesas. A mí me gobiernan dos, acá en Providencia, la alcaldesa de Limatey, y en Viña, la alcaldesa. Y tienen siempre un sentido muy especial de preocupación por aquellas cosas muy cotidianas de nuestras vecinas y nuestros vecinos. Pero efectivamente la Subsecretaría, Cristian, de Desarrollo Regional y Administrativo, porque es el término jurídico, el que depende del Ministerio del Interior, efectivamente se transforma en una suerte de músculo, de vehículo, para que principalmente los municipios, como una acción directa, pero también los gobiernos regionales a través de transferencias, puedan recibir recursos que en sus presupuestos no cuentan con ellos, en programas específicos y especiales. Y en eso, este músculo, este vehículo, siendo el corazón de los proyectos, el municipio o el gobierno regional, estas instancias de gobiernos locales y regionales acceden o postulan a programas específicos que nuestra subsecretaría tiene. Y por esa razón, nuestras principales audiencias en estos primeros días son con los alcaldes, que han presentado proyectos
y que nosotros hemos mirado con mucha atención, porque siempre los recursos son escasos y uno tiene que privilegiar principalmente aquellos municipios que tienen falencias, que tienen un grado de vulnerabilidad mayor, tanto en los recursos como en el tipo de profesionales o en la formación de los profesionales que tienen para llevar adelante esos proyectos. Ahí le aparece más el ingeniero que lleva adentro más que el político cuando habla que los recursos son escasos, pero así es la realidad. En esa línea, subsecretario, me gustaría que usted me contara cuál es la importancia que le va a dar el gobierno a un proceso que comenzó ya hace bastantes años, pero que nunca ha cuajado muy bien, que es la famosa descentralización, y cómo usted va a empoderar a las regiones finalmente. Mire, primero, para el presidente Piñera y nuestro programa de gobierno hay un capítulo especial en materia de descentralización. Y la descentralización a veces queda en una suerte de eslogan. Hay hasta una canción que habla de ello. Bueno, pero que algunos cuando asumen las banderas de la descentralización, generalmente hablan de competencia. Mire, le vamos a transferir tal o cual competencia al gobierno regional, le vamos a transferir tal o cual acción al municipio. Y nunca, o no siempre, esos procesos van acompañados de los adecuados recursos para ello. Y por lo tanto, el proceso nuestro de descentralización tiene que ir acompañado de que aquellas competencias que pueden realizar o el traspasar competencias a los gobiernos regionales y las acciones que uno le transfiere al municipio en materia de gestión debe ir siempre acompañada del necesario recurso. Y para eso, solo un recuerdo, desde la primera administración del presidente Sebastián Piñera hasta ahora, incluyendo la administración de la presidenta Bachelet, es decir, hace 8 años, poco más, el presupuesto de la subsecretaría era de cerca de 1.200 billones de pesos. Hoy día ese presupuesto ha disminuido en poquito más del 50%. Eso no quiere decir que nuestra subsecretaría se jibarice, sino que le ha ido transfiriendo presupuestos directos de decisión regional y de decisión municipal a los gobiernos regionales y a los municipios. Este proceso es un proceso que uno cuando transfiere tiene que también pensar, si yo transfiero recursos, que en lugar que el alcalde tenga que venir a Palacio, como digo yo, que yo aviso que estamos cada vez menos en Palacio y mucho más en regiones. Cuando el alcalde tiene que venir para postular un proyecto de pavimentación, de saneamiento de un relleno sanitario, de alcantarillado, ¿por qué no que ese alcalde, en lugar de tener que venir hasta Santiago, ¿por qué no va a su gobierno regional? Entonces, en el proceso nuestro de empoderamiento de las regiones, de descentralización, no solo de recursos, sino también de las decisiones, es una de las tareas principales que el presidente nos encomendó. Gobierno central, usted habla de transferir el poder a los gobiernos regionales, a los municipios. Quiero saber, subsecretario, ¿qué innovación va a haber en la interacción de los recursos con una ciudadanía que sabemos está cada día también más empoderada? Aquí, más allá del alcalde, el gobernador o el intendente, ¿qué puede decir un ciudadano en el manejo de los recursos de su región? Y en eso, Cristian, una de las prioridades del presidente de la República, y se lo decía al inicio de nuestra conversación, es que el ciudadano, el vecino, sepa exactamente en qué se gastan sus recursos y cómo se gastan sus recursos. Todos los recursos. Aquí no hay áreas discrecionales ni vedadas para el ciudadano. Y en eso estamos en un proceso de elaboración de un sistema unificado de información o un sistema único de información. Hoy día los municipios principalmente tienen 3 grandes vías donde tienen que rendir sus recursos y transparentar cómo los gastaron. Uno a la subsecretaría, otro a la Contraloría y otro al Consejo de Transparencia obligado por la ley de lobby y transparencia. Estuvo Marcelo Drago acá hace un par de días. Lo que queremos nosotros es que en una plataforma amigable, simple, casi de aplicación telefónica, el ciudadano pueda mirar con solo un link en qué se gastaron los recursos de la plaza que se estaba construyendo, cómo se gastaron, eventualmente cuánta gente trabajó y el gran mandato del presidente de la República, que ese peso, que ese,
que ese recurso que se transfirió al municipio o al gobierno regional fue gastado exactamente en lo que el mandato de la ley le entregaba y el proyecto al que se postuló así lo indicaba. Este sistema, obviamente, es un proceso no solo legislativo, sino también administrativo, que va a requerir que estos sistemas que le acabo de mencionar, como dicen los entendidos, conversen entre sí, que sea una sola plataforma, amigable, sencilla, cosa que el vecino diga, oiga, ¿sabe alcalde? ¿Sabe alcaldesa? ¿Sabe core? La plata que usted dijo que iba a gastar en este parque, en esta plaza, en esta villa, momentito, aquí se malgastó. Fue un cuarto. Hubo discrecionalidad, hubo atrasos, y en eso, como una primera gran medida de mediano o largo plazo. No, esto no es automático. La segunda tiene que ver con dos miradas, tanto hacia el interior de la subsecretaría, Cristian, como una propuesta a los municipios y a los gobiernos regionales. Hay una gran falencia en nuestras capacidades técnicas para llevar adelante tanto la presentación de proyectos, la gestión de los proyectos, como la ejecución final de los proyectos. Y en eso, primero, una mirada hacia la casa. Creo que esta subsecretaría puede transformarse de verdad, no solamente en este músculo, en este vehículo para entregar recursos, sino también para promover políticas de proyectos, una suerte que le permita a los municipios facilitar su gestión en la conformación de estos proyectos a los que postula. Y en eso esta subsecretaría cuenta, y aquí hemos ido adelantando algunas cosas que le estamos proponiendo al presidente de la República en materia de esta modernización del Estado, también tiene que ver con nuestro tema interno. Y en eso hay una academia de formación municipal, pero más que ir solo en colaboración de los municipios para formar a sus funcionarios, transformar esta academia en una suerte de pool de profesionales que vayan en colaboración de municipios y gobiernos regionales con profesionales que lleven adelante estos proyectos. Son tareas que le ha dado el presidente. Yo, haciendo la voz ciudadana, le voy a poner dos temas que me gustaría saber si están dentro de sus prioridades. ¿Cómo va a enfrentar usted el desafío de la región del Ñuble y luego la elección de los gobernadores regionales? ¿Son prioridades para ustedes? ¿Cómo lo van a encontrar? ¿Cuál es su postura? Son dos temas importantes. No solo son prioridades, sino mandatos de ley. Ambas, tanto la creación de la nueva región de Ñuble como la próxima elección de gobernadores regionales están mandatados por ley y le corresponde a esta subsecretaría desarrollar las tareas administrativas y también legales desde el punto de vista reglamentario que den cuenta de lo que el legislador, el Congreso Nacional, tomó la decisión. Partió bien porque viene llegando de Chillán. Ayer estuvimos en Chillán junto a nuestro delegado, al delegado presidencial Martín Arrau. No solo recorrimos la nueva región de Ñuble, sino también, como en el caso de, por ejemplo, esa región, instalado Martín Arrau como delegado presidencial, tiene un plazo muy corto de que los servicios estén funcionando como nueva región a partir del 6 de septiembre. En este proceso convive efectivamente la delegación presidencial para la región Ñuble con la gobernación Ñuble que depende de la región Biobío. Bueno, este proceso que para nuestro delegado presidencial, para Martín Arrau, es urgente, para la ciudadanía es urgente, nuestra subsecretaría ha ido disponiendo no solo de los recursos económicos para que los profesionales que acompañan a Martín en esta tarea sean los que efectivamente necesita, sino también a través del Ministerio del Interior y por propia iniciativa de Martín Arrau, le hemos solicitado a los distintos ministerios que adelanten a partir de ahora la delegación ministerial de las, nosotros por todos conocidas, seremías. Y los ministerios a partir de los próximos días van a instalar delegados ministeriales de los principales ministerios del país para que el proceso de instalación de la nueva región parta el próximo 6 de septiembre con los servicios, la gran mayoría de ellos funcionando e instalados.
Ese mismo proceso también tiene que ver con cosas reglamentarias para que las tres provincias de la nueva región Ñuble puedan ver sus necesidades de servicio satisfechas. Se me está yendo el tiempo, pero mientras revisaba el sitio web suyo, me daba cuenta que en lo que son la cobertura de prensa, usted tiene que estar muy pendiente justamente de los diarios, no necesariamente nacionales, sino que qué dicen los diarios regionales. Ahí, ¿cómo utiliza el servicio nuestro, el de Litoral Press? Bueno, ¿Lo lee, le llega a diario? Primero a través de nuestra unidad de comunicaciones y prensa que dirige nuestra destacada periodista Paula Maldonado. El servicio de ustedes siempre es un colaborador, es un elemento de nuestro equipo, de nuestro, bueno, en términos permanentes. Porque usted muy bien dice, el ariqueño va a leer su diario, va a leer La Estrella, va a ver televisión en su canal Arica TV. En el caso de Magallanes, leerá el Diario Austral, El Pingüino, de nuestro ex diputado, y TV Patagonia. Y TV Patagonia. En Aconcagua leerán el Aconcagüino. Y así. Eso pensaba, subsecretario, para usted es súper clave revisar los diarios regionales, ver la temperatura de... La temperatura, las noticias, muchas veces, efectivamente, el tono, la importancia que el ciudadano de regiones. Solo quiero hacer un comentario, sí, sí, para que no me rete mi querida intendenta Carla Rubilar. Santiago también es región y ella me lo plantea para no olvidarlo. Efectivamente, aquí está la capital, están los grandes servicios, pero es evidente que el chileno, sí, de regiones siente a su región, tiene una identidad y que nosotros vamos a contribuir a profundizar y a cuidarla. Saludo para Carla Rubilar, con quien también estamos coordinando hoy pronto una entrevista. Se me fue el tiempo, porque si no las regiones son las que nos retan ahí por desprogramarle la pauta, pero bueno, usted tiene las puertas abiertas, yo sé que muchas tiene gracias. Estos viajes, pero cada vez, cada semana, cada mes, ahí ustedes verán con su agenda, tienen las puertas abiertas aquí para contarnos. De repente podríamos hacer qué pasa con la zona norte, después zona sur, zona centro, ir viendo... Perfecto, vamos a ir... estableciendo a cada uno lo que, sí, desde el punto de vista de las oportunidades. Y aprovecho, Cristian, estos 30 segundos finales para que después no me arrepe, que vamos a estar mucho menos en Palacio y mucho más en regiones. Nuestras audiencias van a ser en regiones. Vamos a contribuir a que su desarrollo sea de la mano, sea caminando juntos desde General Lagos, en nuestra frontera norte, hasta Puerto Williams en la Patagonia Antártica chilena. Así es, pues, donde está Claudio Radovich en Punta Claudio Arenas. Claudio Radovich en Punta Arenas. Estuvo hace poco. Puerto Williams un poquito más al sur. Sí, pues, un poquito más al sur. Encantado. Felipe Salada Risotto, muchas gracias, subsecretario de Desarrollo Regional, aquí también dándonos cuenta de cuáles son los lineamientos del mandato que ha entregado el presidente Sebastián Piñera para las regiones de nuestro país. Muchas gracias por ver esta entrevista. Recuerden visitarnos en nuestro sitio web y estar atento, por supuesto, a la repetición de esta entrevista. Los canales regionales en Iquique Televisión, Antofagasta Televisión, Telma en La Serena, Canal 22 acá en Santiago, Vértice Televisión en Puerto Montt, Canal 2 de Chiloé y TV de Patagonia y la red Alcatel también, que transmite esta entrevista. Disculpen si es que se me olvidó alguno. Muchas gracias.